Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el martes, semana 29, tiempo ordinario, ciclo C. Según los Efesios, Pablo nos dice que una de las consecuencias que nos ha producido el haber sido salvados por Jesús es que Él ha hecho de todos un solo pueblo. Hablando de los que provienen del paganismo y los que pertenecían al pueblo israelita, Pablo resalta que ahora todos estamos unidos por el mismo Jesús. Ya no son dos pueblos, sino uno solo. Se ha derribado el muro que los separaba. Él ha hecho las paces entre judíos y no judíos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Los cristianos provenientes del paganismo no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Todos formamos un solo edificio que tiene a Cristo como piedra angular, a los apóstoles y profetas como cimientos, y todos, judíos y paganos, convertidos, formamos el templo del Señor y la morada de Dios. Nosotros pensemos, acogemos a los alejados, a los emigrantes o turistas, les facilitamos que se sientan en casa. Dice Pablo, paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. El Evangelio de Lucas 12, 35-38, escuchamos recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos. Cuando el amo ha ido de bodas, no se sabe cuándo llegará. Tarde y a una hora imprevista. Dichosos los criados que están preparados, con la casa en orden. Entonces el amo los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Es válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de la muerte como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas, en su palabra, en los sacramentos, los acontecimientos y las personas. Si estamos despiertos, podemos aprovechar su presencia. Si estamos adormilados, ni nos daremos cuenta. Tengan ceñida la cintura. Era la postura de los judíos al emprender el viaje del Éxodo en la primera Pascua de Egipto. La postura del que está disponible para emprender algo sin aletargarse ni quedar instalado con ánimo conformista en lo que ya tiene, dispuestos a salir de viaje. Una comparación es lo que se dice de los entrenadores de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su puesto y viven siempre con las maletas preparadas y encendidas las lámparas, como las cinco muchachas prudentes que esperaban al novio, con el aceite de la fe, la esperanza y la caridad, mirar siempre hacia adelante con los ojos de la fe. Ánimo, queridos hermanos. O santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.